Echo TV is a co production of Minnesota's Emergency and Community Health Outreach Collaborative of Health, Safety, Ethnic and Nonprofit Agencies, and TPT's Minnesota Channel. Bienvenidos a ECO. El nombre de este programa se deriva de las siglas en inglés Emergency and Community Health Outreach. Y el propósito es traerles a ustedes información en caso de surgir una emergencia importante y actualizada sobre asuntos o temas de salud y seguridad, especialmente para usted como parte de nuestra comunidad hispanohablante y también para aquellas personas que en alguna u otra manera pueden tener algún conocimiento limitado del idioma inglés. El tema de del día de hoy es el SIDA del VIH, entendimiento y prevención. Para lo cual, quisiéramos a ustedes mencionar dos puntos muy importantes como parte del inicio de este programa. Punto número uno: ese programa tiene como finalidad proveerles información para ayudarlos a prevenir la muerte e incapacidad debido al SIDA del VIH. Punto número dos: esta conversación de salud pública. Sobre el Sida del VIH está dirigido solamente a adultos y a audiencias maduras. Para lo cual esa noche o el día de hoy tenemos una persona muy especializada en esta materia. Pero antes permítanos ustedes presentarles cordialmente el siguiente mensaje. Ya volvemos. El virus de inmunodeficiencia humana y el Sida se están convirtiendo rápidamente en la peor epidemia en la historia de la humanidad. Nadie está inmune ante esta enfermedad y no existe todavía ninguna vacuna ni ninguna cura completa. Afortunadamente el VIH y el SIDA pueden prevenirse si la población se mantiene informada y se protege. El virus que causa el SIDA se llama virus de inmunodeficiencia humana o VIH por sus siglas. El VIH ataca el sistema inmunitario y con el paso del tiempo reduce la capacidad del organismo de defenderse contra los gérmenes que lo atacan. En este momento, cuando un médico puede determinar si una persona tiene SIDA. Es posible que una persona contraiga el virus de inmunodeficiencia humana sin tener SIDA por muchos años. Sin embargo, en cuanto alguien contrae el VIH, puede contagiar a otros aunque no tenga ningún síntoma. Es por ello que es tan importante hacerse la prueba para determinar si se tiene el virus y se puede contagiar a otros. Algunas personas con SIDA mueren como consecuencia de las complicaciones causadas por la enfermedad, pero otras aprenden a vivir con el VIH y el SIDA y logran extender sus años de vida. Si se les hace un diagnóstico temprano y siguen tratamientos médicos específicos, el VIH y el SIDA no son curables pero pueden tratarse. Para protegerse del VIH es importante saber cómo se transmite. El virus no puede transmitirse casualmente de una persona a otra, es decir, no existe riesgo de contagio al darle la mano a una persona que tiene el virus, o abrazarla o besarla. Tampoco se transmite a través de la tos, el sudor o las lágrimas. De igual forma, tampoco puede contagiarse al tomar del mismo vaso de una persona infectada, o bañarse en la misma piscina, usar el mismo excusado o compartir la comida. Los animales, mascotas e insectos no transmiten el VIH. El VIH se transmite mediante las relaciones sexuales y a través de inyectoras, ya sea que se usen con drogas o con esteroides o vitaminas. Igualmente las agujas que se usan para hacer tatuajes o perforaciones pueden pasar el VIH de una persona a otra. Además, el VIH puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo o el parto o al almamantar. Para evitar el contagio del virus de inmunodeficiencia humana, usted deberá aprender a protegerse del mismo. Si utiliza condones de látex al tener relaciones sexuales, puede reducir las probabilidades de infección. Solo hay dos maneras de evitar la transmisión sexual del VIH. Establecer una relación estable con una persona que se haya hecho la prueba del VIH y haya salido negativa o mantener una relación afectiva sin tener relaciones sexuales. Si necesita inyectarse medicamentos o si decide hacerse un tatuaje o una perforación, utilice siempre jeringas y agujas esterilizadas. Las mujeres embarazadas que tienen el VIH pueden reducir casi completamente las probabilidades de contagiar a su bebé si reciben tratamiento médico desde el principio del embarazo y al momento del parto. Si bien el virus no puede ser eliminado una vez que una persona esté infectada, el VIH y el SIDA no son siempre enfermedades mortales. Cuando se diagnostica a tiempo y se sigue el tratamiento adecuado, se puede prolongar la vida de una persona infectada por años. La prueba del VIH es sencilla y barata. Además, el profesional de salud que le haga la prueba no compartirá los resultados con nadie, a menos que usted lo autorice. No se requiere tener seguro médico ni ser ciudadano de los Estados Unidos para hacerse la prueba y los resultados serán confidenciales. En la actualidad, el VIH es una enfermedad más fácil de controlar cuando se diagnostica a tiempo y se sigue el tratamiento adecuado. Existen medicamentos que ayudan a controlar los efectos del virus y a tratar las enfermedades que se producen cuando el sistema inmunitario está afectado. No obstante, se debe estar al tanto de que estos medicamentos tienen efectos secundarios. Cuando una persona del VIH resulta positiva, se le ofrece a una persona un psicoterapia, grupos de apoyo y tratamiento. Es posible evitar y tratar el VIH y el SIDA. La mejor manera de protegerse y proteger a su familia es estar informado, utilizar condones correctamente, hacerse la prueba y estar al tanto de las organizaciones que ofrecen ayuda. Usted está viendo ECO, un programa de salud y seguridad con información importante para nuestra comunidad hispanohablante, especialmente para aquellas personas que en alguna u otra manera pueden tener un conocimiento limitado del idioma inglés. Mi nombre es Morgan Michelot y será el presentador de este, su programa. Como ya habíamos mencionado anteriormente, el tema de este programa es el SIDA del VIH, entendimiento y prevención, para lo cual contamos el día de hoy con la presencia y colaboración del señor Antonio Marante, quien es educador de la clínica del sector oeste o más bien, más bien conocida como el West Side Clinic. Bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias. Uh, naturalmente, este es un tema de muchísima importancia en esta en nuestra comunidad, uh, no solamente en general, sino también dentro de no nuestra comunidad hispanohablante. Uh, ¿Por qué cree usted que ese tema es de mayor importancia dentro de nuestra comunidad? Muchas gracias por la invitación. El, eh, el número de eh, latinos infectados por el VIH eh, durante el año 2006 ascendió a 44, según los, la cifra del Departamento de Salud del Estado de Minnesota. Si comparamos este incremento con el, el incremento del año 2005 con el 2006, es aproximadamente el 30%. Yo creo que es una cantidad considerable que se debe de tener presente al momento de dirigir programas de prevención a la comunidad hispana. Naturalmente bueno, las cifras que, los, que nos, usted nos ha mencionado son cifras en cierta manera alarmantes realmente. Que, ah, como segunda pregunta, usted podría decirnos qué es el ah, VIH y cómo se propaga dentro de una comunidad. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. El virus de inmunodeficiencia humana se transmite a través de relaciones sexuales sin protección, a través de la sangre, fluidos eh, vaginales, a través del semen, cuando una madre amamanta a su bebé, cuando una mamá madre está embarazada y cuando eh, las personas comparten agujas. Si las personas conocen los medios de transmisión del VIH, pueden entonces eh, prevenir la transmisión del mismo. Naturalmente, pueden haber algunas otras maneras más en que esta enfermedad o este virus puede ser transmitido, para lo cual es una buena sugerencia en siempre consultar para más información con su doctor o, o médico de cabecera. Uh, nuestra tercera pregunta sería, ¿qué es el SIDA y cuáles son los síntomas de esta enfermedad? El SIDA es la, la etapa más eh, tardía del VIH. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eh, la persona desarrolla... Eh, las la, la formas como se eh, desarrollan en una persona es pérdida de peso, puede tener eh, fiebre, puede eh, tener muchísimo más eh, tiempo para poder recuperarse de cualquier otra enfermedad, porque el sistema, el virus ataca las células. ¿Qué tipo de células, de las células blancas diría usted, o el sistema de defensa en sí en el, del cuerpo en general, cierto? Sí, las células, el, el virus ataca el, el sistema, las células CD4 que son las defensas del organismo. Uh -huh. eh, al tener menor eh, número de células de, para defender no, contra cualquier enfermedad, entonces el cuerpo, el, el sistema humano, está más propenso a enfermarse. Entonces, como usted está mencionando, eh, primeramente vendría a ser la infección del virus, lo cual se puede desarrollar en lo que se conoce como SIDA, lo cual hace que una persona pueda estar más susceptible a que, o a ser más sensible a ciertas enfermedades que normalmente no afectarían con mucha seriedad a otras personas que se encuentren saludables. ¿Le parece a usted? Correcto. El, el, una persona que está infectada con el VIH. Eh, desarrolla, este, le, le ocurren eh, enfermedades, este, más gravemente que con una enfermedad a una persona que se encuentre sana. Muchas gracias por esa información. A ah, nuestra siguiente se, ah, pregunta viene a ser, ¿a ah, cuáles son las, algunas de las maneras en que una persona puede pre, prevenir ah, la propagación o el contagio del VIH? ¿Qué sugerencias podría usted compartir con nuestra comunidad? La forma más segura de poder eh, eh, parar la transmisión del VIH es a través del uso apropiado de condones. Es el, condón, eh, apropiado, el uso apropiado de condones puede parar la transmisión del, del, del semen eh, y puede también eh, eh, disminuir la, la transmisión del VIH. Muy bien. Uh, nuestra siguiente pregunta sería, de acuerdo a su opinión, ¿cuáles son aquellas personas o, o quienes están en un riesgo más elevado de ser contaminados uh, por ese virus del SIDA o del VIH? Sí, el, las personas que no conozcan los medios de transmisión eh, son las personas más eh, propensas a estar... Eh, eh, más, digamos que no conocen los medios de transmisión y, y son las personas que se sienten más débiles para poder tener eh, una protección contra este virus. Jóvenes y adultos necesitan eh, utilizar un preservativo, un condón durante las relaciones sexuales. Si la persona tiene una, una pareja estable, sería la mejor manera de eh, parar, eh, parar la transmisión del VIH. El uso o el dejar de utilizar drogas y alcohol puede eh, eh, ayudar porque el alcohol y las drogas eh, influyen en la en el influyen en el juicio de la persona o sea cuando una persona no tiene un razonamiento muy, muy digamos muy, de una manera muy alerta una persona puede ser susceptible a hacer ciertas decisiones que de otra manera no las haría por ejemplo no cierto y lo, y, lo más, y lo más que debemos tener pendiente es que durante una cuando se utilizan alcohol y drogas, la persona eh, no sabe utilizar apropiadamente el condón. Y ahí está una gran falla este, de las personas cuando consumen este tipo de, Naturalmente de drogas. Naturalmente, es un punto realmente muy, muy valioso y muy importante, lo cual muchas personas harían, en nuestra comunidad deberían tener uh, en cuenta. Uh, nuestra siguiente pregunta es: ¿por qué uh, el CIE del VIH es, es algo tan difícil? De, de prevenir o digamos de, de disminuir la, la propagación del mismo eh, particularmente en la población hispana es sumamente complicado hablar de, 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 de sexo de orientaciones sexuales del ser gay o ser straight o ser bisexuales en, en, en el núcleo de la familia la familia hispana no habla de sexo durante este, en, su, en su conversación rutinaria en su casa, en su familia. Los padres no hablan de sexo con sus hijos y los hijos salen a la calle a buscar eh, información con personas no apropiadas, que no conocen, eh, es el tema. Importantísimo. Uh, ¿Qué sucede durante una prueba del VIH y cómo se recibe el tratamiento del mismo? Sí, durante una prueba normal, típica de, de, del VIH, se toma una muestra de sangre del dedo, unas tres gotitas de sangre, uh -huh. se le añade un reactivo, la persona en 10 minutos conoce su estatus del VIH. Eh, únicamente se reportan estos resultados al, al, al gobierno cuando el resultado es reactivo, este, esto con la finalidad de proporcionarle eh, servicios a la persona que resultase positiva. ¿Y cómo es tratada? La enfermedad es tratada a través de medicamentos adecuados que se denominan los medicamentos antirretrovirales, que son los que contrarrestan la acción del VIH. ¿Y dónde podría ir yo, digamos, para aprender más o recibir más información sobre, uh, sobre el VIH o el SIDA? Se podría ir a, a la clínica, a la clínica del Westside, podría ir a la clínica que es, queda que ubicada en el Eastside, puede ir también a Red Door Clinic, puede ir a Hennepin County puede ir al Departamento de Salud, que ellos le van a proporcionar eh, información adecuada, más detallada. Y naturalmente, a, a modo de información adicional, también nuestros... A... Uh, televidentes podrían recibir más información visitando también a uh, nuestro espacio en el internet, el cual viene a ser uh, www.ecominnesota.org. Uh, www uh, señor Morante, ¿hay algo más que usted quisiera compartir con nuestra comunidad dentro de los siguientes segundos que tenemos disponibles aún? Eh, la comunidad hispana, particularmente, es una comunidad eh, muy religiosa. Eh, muchas personas este, se eh, aferran mucho a la religión. Eh, la iglesia juega un papel determinante en la, en la comunidad hispana. Yo eh, le solicito a la iglesia que, te, que tenga un papel más uh, participativo en la prevención del VIH. Quisiéramos agradecer al señor Morante por la información que está compartiendo con nosotros el día de hoy. Al mismo tiempo, quisiéramos compartir con ustedes, nuestra comunidad, tres puntos muy importantes del día de hoy. Punto número uno. El VIH es el virus que produce el SIDA, una enfermedad que afecta al sistema inmunitario. Punto número 2. El VIH puede transmitirse mediante relaciones sexuales o a través de jeringas o agujas para hacerse tatuajes y, o perforaciones. El siguiente punto ah, es el punto número 3. Es posible prevenir y tratar la infección del VIH, pero no curarla. Hágase la prueba y proteja a su familia contra esta enfermedad. Quisiéramos agradecerle a nuestros invitados del día de hoy por su participación y por la información que ha compartido uh, con nosotros el día de hoy y con nuestra comunidad hispanohablante también. Uh, si usted quisiera más información sobre el, el programa de esta noche. O de otro, de un programa anterior, usted puede siempre visitarnos en nuestro programa en el, a nuestro lugar en el internet, el cual viene a ser www.ecominesotan.org. Este programa se transmite mensualmente y quisiéramos nuevamente agradecer a ustedes por su gentil sintonía. Hasta pronto. Gracias. Go TV is a co-production of Minnesota's Emergency and Community Health Outreach Collaborative of health, safety, ethnic and nonprofit agencies and TPT's Minnesota Channel.

kỳ trò tí nền mò chống chấp lợi. Chỉ mùa ít tư tí nền ổ lưu chế dùa tạo trả tí thái tàu cho cá mò nó Thế chỉnh chỉ tàu mò chua lò kho cho cá mò ít chạy vì thế ít có rộng lọ. Kho rộng yếu có yếu chủ tàu cờ có bao cho cá mò nọ rộng thế cờ cho kế lò tí thái. Human Immunodeficiency Virus, loshi hiv ya yi ya ka mo wa mo bing su wa to jo tin nei mo aids hiv yo yi ya ka mo zo to lu je chimo ja to cha lu ya ka mo dei mo jo tin nei mo hiv lu je yo chimo bing su ko yin lu ya ka mo vi nu mo mo hiv tho zo kho no tu ku kho mo ma li kwa thia

wo ge yu zu dao mu gua she bo mo tu ka mo e chai vi tie to le tu te cho nen wo mo e ku to vi la lu che te cha chi yin lu ya ka mo te chi ku mo dao tu nen wo mo e chai vi tie e ku nyon dai vi la tau ke ba thia tau chua kho một cái bác kho cho tin này mua mò HIV AIDS có lời nhỏ tàu. Thế thì những chỉ mua ya chua kho tàu cho mò HIV AIDS có rộng lọ. yo bác có cho chi kỳ mò HIV nó trên chênh yêu yêu tàu cờ báo cho mình thì tù ca mò nó chi kỳ tàu lý giả. Tù mò HIV chi kỳ chỉ tàu yong yi lần đầu

กีโตโจเนตูไม่หย و ا ถัไม่หย واء สิงโตหัวลาถัไม่หย واء ยูอลภาชีถั่มวนมวนเหนียมีโจไม่หย و ا นาขอป้าก็ชอบกีโตตัวก้ามอเอชไวีโยชูเป้าตีไทยก็ตุวแข่งพอชีจอนาลงเลเท็กซ์ถัชีเด้งปูโอเกอวันหนึ่งโยป้าตีไทยกีกีตัวม้อเอชไวีอีกสองแกตีไทยก็ ชอกี HIV, ่ต่กามอเอชไอวีเยอยัวจูเขียวสีลู่ว่าจีตาสีแดงปุโอเกวันนี้เราเชืยู่จวดแดงตุ่นิงว่ายูเป่าจังไห่เทียนหนึ่งตืหมู่กัวเทียนหนึ่งยินจีมอเอชไอวีเตะแล้วก็ยัวจูเต่าชัชวาลีว่าทัดทูเราทับันเจย์ยัวจูสีจอกงว่าหูตุบปนเนียวันนี้ตื้อม้อเอชไอวีเลยรอ นิ้วมืเป็นสีป้าตีไทยตหนึ่งตัวไม่หัวหอบละยันนิ้วใจเก๊ป้าเที่ยงนอชั่วเดลีกูขอมอปองส่วจะก็มอเอชไวีเทียเอสด่ายู่จีมอเก๊กขอก็ยองลอล่นิจิว่าเตชุดตัวหนึ่งตัวยกว่าเตาจอเทียข้อนจอยากป้าเจอเตาตีหนึ่งโซเชียลยันเตาชงเก๊กว่ากามอเอชไอวี nhưng chỉ mua thiết chỉ kỳ từ cứ khó nhưng chỉ mua chạy hay kia tạo cho lên tự do chỉ cho chạy cái mũ qua cho cá ấy chạy vì thế ấy nó chỉ ta vừa mua để in đỡ khó insurance là do chỉ ta có vừa do bệnh basic citizen là nhưng qua tàu chỉ ta lên đỡ xứ tàu cá

cô mua chua ba tàu lười nhà mò xử lý rượu mua đê thiết tàu khâu thua vì lũ trẻ mua cho cá HIV AIDS và và cho lũ trẻ chỉ mua ra tự trả tua lười giả cá mò khó chừng chén do vừa chủ tàu bao hai tiề thầu con no cho chua nó mua khỏi rồng thiết khó chỉ rồng mua kế tờ จุดยืบปาโจจตนีมัวจกาม HIV เท AIDS นอจะยืจีมัวชัวคอจอกาม HIV เท AIDS นอยร้ล้อล้อกูมั่วเกย์ปาตไทยเท่ชั่วจุดโจกาอคอยงชาวัยืปตัก็เท่ก็เจียตัเกก็บ้องอามอชลงทุดอ

Peche mwa mwa peche nyamwa nje tamwa, peche tsaamwa, teja, kao, hata pe mwa pe, tsaamwa zhonga kya, tashi pe yo chu hlong tu kikupesa, hatu e che vije chen kien champla, yu che nwa, yu che pauke topla ke tun thai, la tu waw, la tu, long, tu, ah,

malo mo washim an du dau to shit like ji kan lu ji ki bu du gya lab bu du bu ji kan no ya no ji ge le hanek h v h et no ya will can ta le nyot an ba ji mong se da she pe ta le ti tai ji da o ren ga mo no ya ku sang ta number e cha sing cha ployor doni ji

Cisco TV is a co-production of Minnesota's Emergency and Community Health Outreach Collaborative of Health, Safety, Ethnic and Nonprofit Agencies, and TPT's Minnesota Channel. kulanti wacan kuna soo dhawow barnaamijkeena aco kaasoo macnihiisu yahay ka wacaygelinta bulshada arrimaha caafimaadka iyo ammaankooda barnaamijkan aco ayaa waxaa logu talagalay inuu warbixino ka siiyo bulshooyinka kala duwan ee luqadooda koobaad aanay ingiriisiga ahayn isla markaana aanay luqada ingiriisida si fiican ugu hadli karin inuu siiyo macluumaad ku saabsan caafimaadkooda iyo ammaanka barnaamijkeenan eco ayaa maanta wuxuu ku saabsan yahay inaad kala hadalno cudurka aids-ka layidhaahyo <laughs> h i v-ga aniga oo zuhuur axmed ahya ayaa barnaamijkan maanta idiin daadahin doonaa muddo daqiiqadaa kabacdi ayaa waxaan marti sharafkeena wareysan doonaa hase ahaatee ka hor waxaan idin soo jeedinna faiimo eoidno je iyo aidiska ayaa noqonaya cudurrada la isqaadsiiyo kuwa sida ugu dhaqsaha badan u baaha inta la og yahay taariikhda bini'aadamka ma jiro qof naga mid ah oo aan qaadi karin cudurkan welina looma hayo tallaal looga hortago ama daawo lagu bogsoodo laakiin waxaa war fiican ah in guud ahaanba laga hortegi karo h i v-ga iyo aidiska marka ay dadku bartaan xaqiiqooyinka ku saabsan sida lagu qaadi karo kadibna ay iska ilaaliyaan human immune defensiency virus ama h i v waa firuska keena cudurka aquired immune defesiency syndrom ama adis h i v wuxuu weeraraa difaaca jirka wuxuuna muddo kadib daciifiyaa awoodda jirku isaga celiyo jermiska noo keeni kara jirooyinka markaas ayuu dhakhtar ogaan karaa haddii qofku qabo adis iyo in kale waxaa dhici karta in qof qaado h i v laakiin aanu u dilaacin aidis ilaa muddo sannado ah hase yeeshee marka qofku qabo fayraska h i v had iyo jeer wuu qaadsiin karaa dadka kale sidaas darteed ayay muhiim u tahay in layska baaro lana ogaado inaad qabtid h i v dadka qaba aidhiska qaar ayaa u dhinta xanuunno kale oo ku yimid cudurkan awgiis kuwo kalena jirkooda ayaa la qabsadaa inay noolaadaan iyagoo qaba h i v iyo aidiska markaana uu sii dheeraado wakhtiga ay nool yihiin iyadoo ay caawiso haddii wakhti hore lagu ogaado inay cudurka qabaan lana siiyo daawo waxaa jira daawooyin hoos u dhigi kara firfircunida h i v-ga iyo aidiska laakiin daawooyinkani ma dili karaan fayraska mana bogsiin karaan cudurka haddaba si la isaga ilaaliyo qaaditaanka h i v-ga waa muhiim in la barto sida uu fayrusku ku faafo h i v-ga laguma kala qaado salaanta ka gacanqaadista hab isisiinta qofaca dhididka ama ilmada ka timaada oohinta h i v-ga lagama qaado taabashada alaabta sida galaasyada cabitaanka barkadaha qubayska fadhiyada musqusha ama cuntada midnaba h i v-ga lagama qaado noolayaasha kale sida xayawaanka nkaguryahalagu haysto da iyo yayanah i v-ga waxaa lagu kala qaadaa marka dadku isu galmoodaan ama isku tagaan waxa kale oo ay dadku ku kala qaadi karaan h i v-ga marka ay isla wadaagaan cirbadaha iyadoo la isku durayo daawo ama daroogo storoids fitamiino ama iyadoo la isticmaalo cirbado wasakhaysan si la isugu sawiro taatoo ama iska duriddajirka sida sanka hooyo cudurka h i v-ga qabta iyaduna way u gudbin kartaa ilmaheeda wakhtiyada uurka wakhtiga dhalmada iyo wakhtiga nuujinta intaba haddaba si aadan u qaadin h i v-ga baro sida naftaada looga ilaaliyo marka si saxa loo isticmaalo alaabta ka hortaga wakhtiga galmada waxay yareyn kartaa inuu qofku qaado h i v sida keliya ee la hubo in looga hortegi karo h i v-ga lagu kala qaado galmada waa in aad ka fogaataa galmada aan munaasibka ahayn ama aad xiriir waara la yeelataa qof laga baaray oo laga waayay h i v-ga islamarkaana aadan samayn gogol dhaaf haddii ay lagama maarmaa noqoto in aad daawo ku qaadatid cirbad lagugu duro ama adigo aada dowratid inaad jirkaaga lagugu sawiro taatu ama in aada duratid meel ka mid a jirkaaga sida sanka waxaad markaa isticmaashaa silinge ama cirbad nadiifa haween uur qabta haween uur leh oo qabta h i v waxaad dhici karta inay inta badan ka hortagto inay u gudbiso ilmaha uurkeeda ku jira haddii ay goor hero hesho daaweyn iyo daryada caafimaad wakhtiyada uurka iyo wakhtiga dhalmadaba inkastoo fairuska qudhiisu aanu bixin markaa aada qaadid adana h i v edhisku had iyo jeer ma ahan cudur dilaaah goor hore ogaanshaha iyo daaweyntu waxay muddo sannado ah sii dheerayn kartaa nolosha dadka baaritaanka h i vgu waa sahal waana la awoodi karaa natiijadana qof kale lala wadaagi maayo ogolaanshahaaga la-aantiis oo waa lagu qarinayaa mana lagaa rabo in aad tustid kaar caafimaad ama caddaynta sharcigaaga aad ku joogtid wadanka si laga baaro cudurkan h i vgu hadda wuxuu yahay cudur la maarayn karo ama lala tacaali karo marka goor hore la ogaado daawona loo qaato waxaa jira daawooyinkaa caawin kara inaad maaraysid fayruska aadna iska daaweysid cudurrada yimaada marka difaaca jirku uu daciifo haseyeeshee waa muhiim in la ogaado inay jiraan cilado ay keeni karaan daawooyinkaasi dadka laga helo cudurkan waxaa la siiyaa talooyin daaweyn iyo taageero xagga niyadda ah oo ay kala helaan iyaga qudhoodu h i v s waa laga hortagi karaa waxaana loo qaadan karaa daawo aan dili karin cudurka laakiin lagu maarayn karo sida ugu wanaagsan ee aada naftaada iyo qoyskaagaba u diryeeli kartid waa inaad ogaatid xaqiiqada cudurkan inaad uga hortagtid sida saxda ah inaad isbaartid iyo inaad ogaatid meesha aad ka heli kartid gargaar daawadayaal weli waxaad nagala socotaan <muchan> barnaamijkeeni acow kaas oo aan maanta kusoo qaadanyna barnaamij khaas oo ku saabsan cudurka h i v iyo ai barnaamijkan ayaa maanta waxaan ugu talagalnay inaan idinka siino macluumaad idinku caawinaya saad iskaga ilaalin lahadeen ama uga hortaga lahadeen cudurka halista isaga ah saasoo kale waxaa lagu talagalay barnaamijkan inay daawadayaashiisa dadka waaweyn ama qof maskaxdiisu ku filan tahay maanta ayaa studioga waxaana la joogaa dcr fosia abraar oo ka shaqeysa ama dhaktar ka ah health partner clinics riversite iyo st paul kku yaala waxa saasoo kalenala jooga yaasin garad oo ah arday dhigta jaamacada university o minnesota kana shaqeynaya master degrees o public health kusoo dhawow dr foia abrar iyo yasin garad

dadkeena isagoo ku batay ayaa waxa weeyaan infectionkii maadaama ayna iska eegin u fiican tahay ina layska eego sidii aanad de cudurka alisaanad u qaadin markaa waa rta yaasiinow cudurkan markaa h i v-ga layidhaahaa muxuu yahay sidee buuna u faafaa ama u fidaa

marka waxaa la dhaho galmada kadhka dhex marta biladanka dhex marta nooca ay rabta ku imaato ama wax ani dheecaan oo labada biladanka dadka u kala gudbo dheecaankaasooma ha ahaado mid ka dhex dhasha lab iyo dhadig ama lab iyo lab ka dhex dhasha ama mid ka dhex dhasha ahaado galmo laisaga tago meelo kala duwan noocu raba haku yimaado laakiin noocyada uu ku gudbo ayay ka mid tahay

ayaa ayaa kugu dhacaya yaasin haddaan adiga kugu soo noqdo waa maxay siyaabo ooay dadku iskaga ilaalin karaan ama ugu hortagi karaan inuu cudurkaas aafo h i v-ga cudurka h i v-ga walaal guud ahaan cumuman waxaa asal qofku inuu ka hortago horto inuu cilmi u yeesho cudurkaas ina cilmi iyo aqoon loo yeesho qofka jiritaankiisa khatarta au leeyahay qofkao caafimaadkiisa kawarqaba waxay tahay waxyaaba sida muhiim u tahay in qofka bnka la socdo ama ogaado وحكم إذا قفك أو أما وحول الله في ستارك أما قابنا رلاك قفك أو دقن كسب بدلا قاصة قفك أو كف قاضي قال ماذا فرها بدن وأن حدود الحين وكله وحكم إذا قفك أو معناها مركز الله في ريا أنا استعمل وحبها له كهرتجة أما قفك وحبها كهرتجة كأنه عامد وقفك أوجد بان وكله وحكم إذا طبعا أو أنا سيد عنك بالشدة نكوب بدن

dadka dhalinyarta ayaa aada ugu sii nugul dadka dhalinyartan waxaa aad ugusii nugul dadka ka imaada wadankan ku cusub oo lagayaaba culture-ka waddankan markay la qabsanayaan inay u dhaqmaan siyaabo saaida ayaa ka mida waxaa ka mida oo sidoo kale dadka gogol dhaaf ku badan yahay aladhao adaai maxaa cudurkan uu dhibaato u yahay inaa la daaweeyo oo maxay hato layska ilaaliyo laga hortago

ان دكتور فوزيو نقدو ان قدر كان ان اي في جا ان حجيبا

cudurka loo yaqaano eidska kaasoo daciifiya difaacyada jirka farinta labaad h i v waaa waxaa layskaga gudbin karaa galmo ama jirka oo laysku duro iyadoo la isticbaalayo erbadooyin aana nadiif ahayn jerm saddexaad jersk h i v waawaaa lagaga hortegi <muchos> karaa waa lagu hortagi karaa waana la qaadan karaa dawooyin yaryareynkara fircoonidiisa laakiin lama bogsiin karo iska baar naftaada iyo nafta qoyskaagana daryeel aad iyo aad baad u mahadsan tihiin daawadayaal waxaad nagala socoteen barnaamijkeenii eco kaasoo aan maanta ku wareysanaynay docr fosi abraar iyo yaasiin garaad oo aad io aada ugu mahadsan waxaan rajeynnaa inay macluumaadkii macluumaad idiin faaideeya ay ahaydeen waqtigoo nugu yaraada daraadeed wareysigeenii intaasu ku xanyahay waaad wax macluumaada hadaad u baahantihiid waxaad nagala soo xihiiri kartaan websitekeenaoo ah w w eco minsota org ama telefoonkaygoo ah

TV is a co production of Minnesota's Emergency and Community Health Outreach Collaborative of Health, Safety, Ethnic and Nonprofit Agencies, and TPT's Minnesota channel.